Hey, muy buenas a todos, aquí yo soy Galicia, bienvenidos a un nuevo directo de Assassin's Creed. Hoy, chicos, sí, hoy toca New York. Hoy toca New York porque estuve pensando, vamos a hacer una parte de Boston y otra de New York y de esa manera ya tenemos todo el mapa abierto. Después nos vamos a empezar a meter muy a saco para intentar hacer un poquito más las secundarias y ya, vale. Así que la música está guapísima, chaval. ¡Piu! Pero no me llega el rojo, más se bajó el volumen, chaval. Pues el otro día me saltó el copyright de las canciones que tengo de pago. No entiendo. ¿Alguien me puede explicar por qué? Tengo música de pago y me salta el copyright. De vez en cuando, pero me salta. Así que, chicos, bueno, primero vamos a revisar. Hostia, que me para el juego justo donde lo dejamos el otro día. Oh, qué bien. Oh, qué bien. Pensaba que no me dejarían quedarme en el mismo sitio, pero parece que sí. Así que, chicos, hoy terminamos un momentillo esto de aquí. Y espero que no me salte el copyright, porque no me salta la mayor parte de las veces. Por culpa de este juego, que puede tener copyright en cualquier momento, una canción suave. Pero bueno, es que no sé, no entiendo. Pues nada, vamos a seguir el juego. Vamos a tener un momento aquí lo de Boston. ¿Qué haces tú? A ver. Aquí, en este. Aquí, por aquí. ¡Quítate! Porque a veces nos quedan cosas. Pero lo de abrir las. Lo de luchar contra los templarios, bueno, las zonas templarias, no es el preciso momento ahora, vale, no sería el preciso momento. Vale, aquí esta es la zona templaria. Que no me quiero meter mucho, lo que me quiero meter es hacer. Oh, mira, tenemos ahí un. Apareció un nuevo. Oye, yo estoy apagadísimo. Sabiendo lo que me pasó ayer. Una atalaya, eso. Espero que no se me líe. Por aquí. Soy el Fernando Alonso de la vida. Por aquí. Está viéndose bien, ¿no? En directo. Quiero que se vea bien. Se vea guapo. Vale, dejadme revisar de que esté viendo todo correctamente. ¡Sí! ¡Ah, qué susto! Te decía yo. Se me parecía a mí. Ayer se me cortó otra vez el directo. No sé por qué. Hola. Y os lo hago en vuestras caras. Okay.
ver dónde... ¡Ahí está! Vale. ¡Más! 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 ¡Qué coches! Quedan dos. Ah, mira, queda uno aquí. Y queda el otro allí. Pero bueno, de los cofres creo que ya lo hice varias veces. Y ya no me está llamando tantísimo hacerme el 100% de este juego. Menuda hostia me acabo de meter. Ostras, bicho. Pero el juego está muy bien, ¿eh? Si queréis intentar comprarlo, intentar comprarlo todos, pues, a ver, el pack. Vale, primero voy a ir aquí. Y al final ya tengo esto abierto, o sea, la cuestión. Estamos sin atalaya, seguramente... No, pero me faltarían cosas. Sí, sí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Sube! ¡Doctor Napio! ¡A mí! ¡Ey! Vale. Y nos falta abrir esta atalaya. Que después va a estar. Pasa otro tiempo. Ya tenía que poner opción. Toda la música que esté sin copyright, ya te lo ponga. Ahora en la mayoría de los juegos ya lo hacen, es lo bueno que tiene. ¿Estás mirando para mí o qué pasa? Vale, creo que es la última atalaya de Boston, ¿eh? Uy, mira qué caramelito hay ahí. Creo que ya están todas las atalayas y casi todo. ¡No, puto! ¡Puto! Se tiró para el lado contrario. ¿Qué me estás contando? Se tiró para el lado contrario, el tonto. Bueno, ya está pillado el perro. Sí. Esto no tiene muy buena pinta, ¿eh? Se acaba de matar el solo, pero este tío es tonto. Quiero ir por aquí, por la derecha. A ver, déjame ver. Quiero ir aquí, que aquí no está nada bien. Y ahora sí que ya nos vamos a New York, New York, New York. Ahora me deja correr. Y cuidado en New York porque no quiero ir a la zona donde está la misión. Por si acaso la activo sin querer. Uf. Y ya. Hay más papeles aquí, ¿eh? Vamos a hacer Boston. No vamos a quedarnos en Boston hoy. Hay más papeles. No los veo. Se acaba de aparecer ahora. No lo hace. ¿Estás pensando que se iba a lanzar el cabrón? A ver. No, pero esto vamos a abrirlo justo cuando vayamos a por él. Pero sabes que los templarios son muy difíciles de cazar. Escapan,
Y si son como el anterior, que no me parece mal, pero escapan, tío, escapan seguido y... Ay, que estos son zonas de bar. Ya se quedó. Alfata. Que venga el cabello tras mío. Vale, del otro lado ya estuvimos. Nos falta esto de aquí de enfrente. Sí, pero hojas no veo más hojas. Completo. Ahora es aquí, que aquí no hay nada. Bueno, pues no, no es nada. Vale, vamos a por ese último papel. Bueno, hay más cosas. Pero bueno, esto aparece al principio del juego y hay que hacerlo. Porque el tío este hay que echar una mano. Después ya, el próximo día, como ya está... Como ya está todo visto... Bueno, más o menos. Es que esa zona está muy oscura. Esa zona de ahí está muy oscura. Falta eso. Pero aquí no sé si habrá otro de templario. Vale, no sé si habrá otro de templario por ahí, pero igual. Las hojas las voy a tener. Es que yo preferiblemente, es mejor haceros un directo así. Hasta lo puedo poner de fondo, lo puedo poner al final. Porque pondrá secuencia 10, pero es que totalmente secundario. Pero bueno. Problemas ninguno. No, tío. ¿En serio? Me tengo que comprar un teclado nuevo, Joder, con el teclado, tío. Está roto. No sé cuánto tiempo le dais a un teclado que no tiene ni de 6, ni de más, ni nada. Las teclas, por suerte, si ya rompes alguna tecla de escribir, ahí sí que hay que cambiarlo. Ah, pero es verdad que no podemos pillarlo. ¿Qué haces? No te metas en el medio. Pero me encanta lo de poder cruzar por las ventanas. Eso no estuvo en ningún juego. Hijos de puta. Venga, me voy a matar. No me detectaron, no saben quién soy. Vale. Vamos a acercarnos por aquí. A ver qué hay. Si le llamo la atención, vuelvo para atrás. Vale, aquí ya me detecta. O sea, me detecta la misión. No, que aquí vamos a volver por más adelante. No voy a meter... No quiero meter esto en el medio de lo que es una misión normal, ¿vale?
Así que, ¿qué nos falta en este pueblo? Esto está visto, esto también. No sé qué habrá aquí. Ahora nos vamos a mover rápido por otro. Quiero mi caballo, hijo de puta. Contratos. Le voy a ir dando poquitos a pocos. Le voy a ir dando poquitos a pocos al tío este, a ver si hacemos algo con él. Vale, terminamos esta zona de aquí. Me parece que va a ser una zona abierta. Ostras, está acá ahí. Y que yo sepa, los libros ya los tenemos. Hala, venga. Hola, pajarito. Porque no tenemos tiendas abiertas como tal, porque no tenemos tiendas abiertas como tal, porque si están los templarios no nos van a dejar. Te voy a bajar hasta abajo, que se marque. ¡Que se marque todo! ¡Todo! Pasa que estos caballos son peores que los otros. Aquí hay el de templarios, ¿eh? Espérate. Ah, no. Aquí este era el nuevo. ¡Oh! ¡Ah, vale! Aquí es donde empezamos con el otro. Y donde se cogió a la madre de este hombre. Vale, ya está. Bueno, ahora medianamente se ve todo. Vale, chicos. Se tiene que poner aquí. Vale, ahora sí ya se debería de ver. ¿Qué hay aquí? Para que estén. Para que estén estos aquí alrededor. Sí, pero hay más cartas. Así que no sé si. Aquí, de aquí. Quiero dejar el mapa medianamente abierto. Quiero ir a Boston directamente. No os paréis. Habéis hecho una buena elección. Los regulares del Rey Jorge son los soldados más respetados del mundo. Una buena paga y tres comidas al día. Además, fuerza. Libres de esto. Gracias, señor. Tiene buen corazón. Me voy a casa. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, nos estamos empezando a llenar. Nos estamos empezando a llenar de cosas. Eso es lo importante. Que ahora yo creo que para ir a la secuencia 10 tenemos que ir muy cargado. ¿Qué pasa? Que te meto un poco naso. Tranquilo. Vas a dormir profundamente. Vale, nos vamos a Boston. De Boston a New York.
Ya miraremos esto en la segunda ronda. O si no, ya me pondré yo un poquito. Ya está muy separado. Por aquí ya vemos lo que hay, más o menos. Y lo que me llama la atención es esto. Solo, a ver, dejadme solo ir a ese lado. No creo que vaya a haber nada más. No creo que vaya a haber nada más por aquí. Así que nos vamos a New York. New York, New York. En menos de 5 minutos. Eso. Estos son... Ah, aquí no hay nada. Es un barco. ¡Es un barco! Vale, ya queda decente. Giremos. Y pongamos rumbo aquí a esta zona. Bueno, no. Ah, mira, pues sí. Me sale más rentable venir hasta aquí. Si queremos ver esa zona rápido ahora, es la única manera. Porque yo ahora sí que lo que quiero hacer es intentar sacarme todo de encima ya. ¿Dónde es? Me pierdo. Ah, por aquí. ¿Pero se sale por...? Sí, por aquí. No, esto ya son zonas de costa. Vale, ya está, ¿eh? Que ve usted. ¿Cómo lo subo? Ocho minutos. Si no me llevo a la gente por delante, no estoy tranquilo, ¿eh? Que yo sepa, ahora ya no debería haber ninguna zona sin explorar importante. Aquí nos vamos a este lado. Y ahora sí, no voy a darle más vueltas. Nos queda algo. No lo... Ah, mira, tenemos un papel aquí. Bueno, recordármelo, vale, así queda este de aquí. Me da mucha pena dejar ese ahí. ¿Quieres que lo coja? Se me va acumulando porque van apareciendo. Y ya está, vale. Listo. Me falta esto, tío. Bueno, ya lo abriremos, vale. Hoy vamos a hacer esto. Y el próximo día, si nos quedan papeles y cosas así. Pues aquí, chicos, tenéis el mapa de... Tenéis el mapa de Boston. Lo que este que está aquí... Bueno, este no me va a matar. Este parece no tener cosas. Este te haces el recorrido y tira. Bueno, pero por aquí parece que faltan cosas, ¿eh? Seguramente vengamos a este puerto. Bueno. New York, New York. Vale. Media hora, justo. Ahí debería ponerle... Debería de poner aquí...
Sería el segundo día en Boston. Bueno. Bueno, el próximo día salimos de New York. Voy a ponerlo así. Frontera. Por favor, que espero y deseo que no se me líe. Tío. ¡Hostia! ¡La puta! Lo sabía. Y aquí va a haber otro, seguro. Es que de aquí no vivimos nada. De New York. De New York no vimos nada, nada. Así que vamos a ir por la derecha. Que tampoco hay atalaya. Ahí sí, sí que hay atalaya. Vale, vamos a ir por la derecha. No, voy a ir por la derecha, ya está hecho. Vamos por la izquierda entonces. Y voy a ir por esta parte de aquí, derecha, de la izquierda. Vale, bueno. Vamos por aquí, ya. Si me quiero acercar al punto aquel para ver si hay algo. Y yo los directos de este juego los veo muy bien, ¿eh? No se ven mal porque si te vas moviendo... Es como la vida real. Mirad, voy a sacarle la vuelta al molino. Molino, qué bonito. Nos falta que el papel. Si queréis, al final del directo, vamos a por el papel. Depende. Bueno, si no, pues modio. Quiero tener un poquito de orden para que... Si queréis ver dónde están las cosas, pues... Prefiero mejor así. Está un poquito oscuro. No se ve mal del todo, pero está un poquito oscuro. Ya se podía hacer de día, ¿eh? Solo pido que se haga de día. Hostia. Esto es una frontera. No, me pensaba yo que... ¿Debe a llamarme tras lo de Monmouth? No tengo a nadie a quien acudir. Mis espías me informan de que hay infiltrados en West Point. Creo que quieren asesinar al general de brigada Benedict Arnold. Sigo sin ver por qué me necesita. La pérdida de semejante figura sería devastadora para la causa. Mis soldados no deben saberlo. La propia idea de que se hayan infiltrado en los patriotas sería devastadora para la moral. Para la guerra. ¿Me ayudarás? Lo haré. Pero no vuelva a llamarme jamás. Pero esto no es del modo historia, ¿eh? Bueno, este tío es el que tenía problemas. Un hombre con problemas. Bueno, ahora se ve. Otro molino más. Coño, salta, caballo. Ah, buah, está lleno de molinos, qué bonito. Está lleno de molinos, tío. Qué guay. A ver por dónde estamos. Estamos ahora en la parte de arriba.
¿Hasta dónde podemos? Bueno, claro. Esto ya está redondeado aquí. Yo lo que quiero intentar es salvar esto. Hacerlo hasta aquí. Así, por aquí. Así cuando vayamos a hacer el modo historia. No voy a ir por ahí. Hoy toca exploración. Vamos a ver, vamos a bajar hasta... Bajamos hasta la primera atalaya. Tampoco quiero coger la fuga de puesto. Oh. Tombledo, ¿de dónde los haces? Dame el dinero o sufrirás las consecuencias. Te echaré de mi casa. No es tan complicado. Oh. Selina, coge a los niños y márchate de aquí. ¡Qué cara! Ha sido un asunto lamentable, pero te lo agradezco igualmente. Te quedo tranquilo sabiendo que empezó. Hijo de la una puta. ¡Mierda! ¡No sube! ¿Qué pasa? Joder, cómo nos cuesta este juego muchas veces subir, tío. Pues escucha nuestro lema. ¡Me cago en Dios! Suena la alarma, tío. ¡Me cago en Dios! ¡Cómo tardan en subir! Connor, me cago en Satanás, tío. Aquí viene. ¡Tiu! 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 Madre mía. Ahora el que venga a ver el modo historia va a decir: ¿y tú cómo tienes tantísimo dinero? Se ve un tío ahí. Ah, que tengo allá un tonto haciendo tonterías. Oye, tú. Ha sido un asunto lamentable, pero te lo agradezco igualmente. Me quedo tranquilo sabiendo que este extorsionador no volverá a amenazarnos. ¡A por él! ¡A por él! Hostia, notoriedad 3, Dios. Dios de alma querida, chaval. Estamos en un sitio nuevo que no conozco. Estamos en un sitio nuevo que no conozco y la estoy liando. Es llegar a la ciudad y liarla.
¡Putos! Qué oscuro se volvió todo de repente. Tengo dinero de sobra, así que... Voy a intentar dejar abrir lo máximo abierto que pueda esta zona. Y que no tengamos zonas oscuras en el medio del mapa, porque si hay zonas oscuras al final... ¡Pero tío! ¡Es un puto muro, cojones! ¡Salta, macho! Y otra vez de noche, tío. Mira que te gusta la noche, ¿eh? Me cago en Satanás. Me da toque que de eso sí. Después vamos a las atalayas, que esto no se abre con atalayas. Ya esto lo saltas. Lo difícil lo saltas y lo fácil lo dejas. Me importa un bledo de dónde lo saques. Dame el dinero o sufrirás las consecuencias. Te echaremos. Oh. Querida, coge a los niños y márchate de aquí. Ha sido un asunto lamentable, pero te lo agradezco igualmente. Me quedo tranquilo sabiendo que este extorsionador no volverá a amenazarnos. Protege a la familia del desahucio. ¿Eh? ¡Pero si la he protegido! A ver, déjame un momento apuntar aquí. Aquí. Por otro lado. Y se ve mal porque es oscuro. Tienes que haberlo puesto con otro, con un color un poquito más llamativo. Es tan tan oscuro el juego. Lo del mapa, que no se sabe ni por dónde, ni por dónde estuviste, ni por dónde no. ¿Qué me tienen manío? ¡Joder! ¡Puto caballo de mierda, tío! Tiene más bugs que mujerín. No, que no voy a pasar por aquí porque necesito bajar. Vale, esta zona está abierta. Mira, ya anda por ahí. ¡Ole, tú! ¡A por él! ¡La muerte, hijo de tu madre!
¡Dinero! 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 ¿De qué color era el caballo blanco de Santiago? Quiero ir aquí. O sea, quiero intentar dejar... Vamos a separar esto. Ratata para aquí. Pero mira, me llama. Yo no entiendo. La gente está desaparecida en combate, tío. El que está en combate ahora mismo soy yo. Oye, también esta zona es... Bueno, pues ya es más ciudad, es más... ¿Qué dices? Carayo. ¡Niun! ¡Ay, la puta! Joder, cómo corren, cojones. ¿Qué venías a por mí, cabrones? ¿Venías a por mí? Hijos de vuestras madres. ¡Volaste! What is the problem? Y creo que arriba de esto va a haber... Va a haber peña. Arriba de esto va a haber peña. Una talaria conflictiva. Una tarea conflictiva, no. Lo salvé, la salvé bien. Vale, empecemos a abrir un poquito de atalayas de esta zona. A ver qué nos encontramos. Joder, que se haga de día, tío. ¡Que se haga de día! A ver. Hostia, vaya zona. Voy a por las atalayas, olvidaros. Esta zona, vamos a por esta atalaya. No te mates, Connor, no te mates. Qué cabrones, me ponen el caballo más cercano de ti. ¡Te tenía un caballo blanco, hijo de puta! Por favor, puede ayudarme. Oh, alabado sea Dios. Estaba recogiendo la cosecha y los casacas rojas me atacaron. Solo quería vender mi producto en el distrito. Por favor, pidieron refuerzos cuando me defendí. Solo quiero terminar la recogida y no puedo defenderme yo solo. Ahí está. Y para tu casa. ¿Qué pasa? Gracias, desconocido. Mis alimentos se venderán rápido al precio normal.
Esos hombres han acaparado todo para subir los precios. No está bien. Habilidades. A ver, espagueti. Me va a matar. Mierda. ¿Qué, compañero? Tú eres de risas. Jijiji. Jajaja. Jujuju. Pero al Yoshi que lo maten. Al Yoshito que lo maten. Papel. Vamos para allá. Tan ruinos, ¿eh? Una estatua en ruinas. Tío. No veo. Las mantas están infectadas de viruela. Será mejor que vayas al médico enseguida. Oh, vaya genial. Uf. O sea, hay que tener cuidado. Acordaros de que esa parte es bastante. Pero yo no soy capaz de coger el papel por culpa de que. De que te la tuve como el culete. Dios, tío, que se haga de día, por favor. Solo pido que se haga de día, ya. Ole, Connor. Sí, pero es que el otro día teníamos el mapa bien medianamente abierto. Espera que se laguea. ¡Se laguea! ¡Se laguea! Es que este juego, como mucho, puedo estar una hora sin... Y que me dé fallo. Mirad, es de día. O es de noche. Es de día o es de noche. Me hace mucha gracia. Levanta la vista y parece que es de día. No veo. Hostia, coño. Ahí. Otro papel. Otro. El papel de antes. El papel de antes. Uf. Darle un segundo al ordenador que reprocese. Porque tiene que procesar toda la zona nueva que... Sonan muy chupas.
Eternia, ahora al alcance de sus dedos. ¡Uy! Vale, bien. ¡Joder, puta madre, tío! Es que es chunguísimo de cogerlo porque... Mira, ¡ey! Me quemo. No sé si se interactúa con el fuego. Pero era obvio, ¿no? Por favor, que la zona... La zona exterior es imposible. Mirad, me voy a pasar por aquí. Ahora, señorita. ¡Joder! Madre mía. Os estáis interactuando como el culo, ¿eh? Perdón, pero se está empezando a laguear esto. O sea que no abrimos ni medio mapa, chaval. Se está notando, ¿verdad? Vale. Dejadme un momento, mira, si para un poquito de trabajar tanto el... Hostia, está jugando al GTA 4. Está jugando al GTA 4. Vale, ya le di un poquito de... Si no esto... Ahora un poco mejor. Joder, tío. ¿En serio? Ahora va a costar porque son mapas nuevos y mi ordenador tampoco es que procese a la velocidad de la luz. Vale, tío, estos están siendo chungos, ¿eh? ¿Dónde está el puto papel de mierda? ¡Me cago en Satanás! Dios, que se me lía. Joder. Vale, vamos a ir abriendo las atalayas ya. No. No me marco la atalaya, ¿verdad? No. Vamos a ver las atalayas. Y yo creo que voy a pararlo aquí porque se me está empezando a laguear. Prefiero que lague ahora y el próximo día poder movernos por todos lados. Madre mía, lo que hay aquí. Mierda, esto está todo en rojo. Sí, zona restringida. Que no me dan. ¡No me dieron! ¡Coño! ¡Qué fuerte! Alucino. Lo que me acabo de salvar aquí no es ni medio normal. ¿Cómo subo? Uf, qué interacción más mala. Macho, interactúas como el culete.
¡Uy, se me lía! ¡Oh! ¡Se me lía, se me lía, se me lía, se me lía! Le regalo. Mi propio caballo me acaba de tirar. Vale, vamos a por esta atalaya. Voy a abrir las atalayas y ya el próximo día ya tenemos todo el mapa abierto. Oye, vamos con mucho dinero, ¿eh? ¡Me cago en Dios! Ahí viene otro, mi mapa. Uno, dos, tres, ya. ¡Pum, pum, 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 pum! Hostia, me tiraron del caballo. Me tiraron del caballo. Pero me tiraron. Esta vez me tiraron. Hostia, mira quién está por ahí. Me laguea. Hay algo ahí. ¡Hostia! Oh. Y así me quito la notoriedad. Vale, eso se activa cuando estás en... cuando estás... que te persiguen. Estos hombres han sido juzgados culpables de traición y conspiración. Delitos penados. No han hecho nada. Gracias. Muchísimas gracias. Así me... Venga, ya se tranquilizó un poco. Que se mantengan los FPS estables cuando abres zonas, pues es normal que caigan. Pero bueno, tampoco caigan tantísimo, pero... ¿Qué? ¿Os está gustando el directo? ¿Sí o no? Es que, bueno, no hay nadie. Yo lo hago porque me gusta. ¡Que lo dejes en el suelo, coño! ¡Connor! ¡Coño! Abro las atalayas y el próximo día ya hacemos New York. Pero New York, solo New York. Pero esta zona no se ve. Estamos buscados, ¿eh? A ver, haz que se calle. Hoy no sube. ¿Qué pasa? ¿No se puede subir por...? Por las ventanas se tiene que poder, por los marcos de las ventanas se tiene que poder subir. Ahí. ¡Ni
¡New York, New York! Vale, démosle un poquito de tiempo para que lo procese. Tenemos que ir a por estas tres atalayas. Hostia, pero es que hay zonas chungas, ¿eh? Va para ver esto, chaval. Es el límite. Madre mía, qué tontitos. Para tu casa. Para tu casa, he dicho. Ya viene uno de los tontos, tío. Me revientan. ¿Qué han herido a quién? What the fuck, por favor. Vamos a ir primero a este. Vale, que sea, se vaya abriendo. Mierda, este también está en rojo. Quiero este. Un penco de juego, Dios mío. El juego, madre mía, ¿eh? Que en la historia es muy bien, pero te vienes por la ciudad. Te vienes por la puta ciudad y se vuelve rojo. ¡Ay, aquí ya sé dónde estamos! Aquí fue donde nos querían descuartizar. Yo podía precargar un poco el mapa, ¿eh? Yo podía precargar un pelín el mapa, ¿eh? De esa manera, tener un poquito de mapa abierto, que tardes más, ya el ordenador después lo reconoce. Lo han matado. Ah, no, está cancelado. Lo que no entiendo es cómo hago para subirle de nivel. Fue aquí donde dice intentar matarme. Pero no sé de qué lado fue. O si de este o de otro. O fue más para allá, no lo sé. Pero bueno, hoy vamos a dejar esto abierto y ya voy a parar porque el ordenador le está cortando un huevo, ya lo veis, ¿no? Está empezando a dar la gafa. Hay un cofre dentro. Y
Baja aquí ahora mismo. Qué putada. Baja aquí ahora mismo. Baja aquí ahora. No se buguea. Bueno, tres veces. Que se puso a decir frases. Uf. Qué mal fallo cuando parece que no entera todo. Bueno. Y... LOL. Había otra atalaya, ¿verdad? Ahí. Quiero saber dónde está el juego. Creo que el juego está arriba. El juego está aquí. ¡Hostia, no! ¡Este no! Tengo que ser anónimo, hijos de putes. ¡Qué guarro! Que venga este. ¡Hostia! ¡Oh, que te pillé! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! Se quedó un arma. Mierda, ahí vuelve otra vez. Mira el caballo detrás. ¿Cómo te pasó? Para tu casa, el que más me toca las narices. Medidor de ADN. Thank you.
Torres Templaria, nivel 1, habitaciones libres. No sé cómo va esto. Recuperar el paquete perdido de Aquiles. Aquiles. Anaques incompletos encontrados. Vale. Bien. Pues yo juraría, os juraría, de que había aquí un... De que había aquí un... ¿Cómo se llama? En esta zona había un... Una atalaya, tío, por aquí. Hostia, me acaba de petar la cabeza. No quiero llegar tan abajo que está la misión. Hasta ahí. No veo. Mi madre, sincronizado. Es que joder, con el árbol no se ve, chaval. El árbol es la clave. El árbol era la puñetera clave. Aquí. Uf, esto va a ser chungo. Madre mía. Ahora creo que sí que están todas las atalayas aquí. Las principales. Aquí hay un cofre que no sé dónde coño está. Ahí. Tampoco sé dónde tengo que saltar. Allí.
Tenía hijo de puta. ¡Oh! ¡Con flechazo! ¡Con flechazo lo maté! ¡Bueno! ¡Vaya a perderlo! ¡Hola! ¡Vaya parguelo! Ya sabemos cómo matar a este tío. Vale, creo que ya por hoy ya está bien, ¿eh? Tenemos todo New York abierto. O casi. Bueno, sí. Lo importante yo creo que sí. Mira, aquí hay otra atalaya, pero bueno. ¿Quieres hacerla ahora? No tenemos que... Ay, mira, van apareciendo atalayas. Bueno, esto lo hacemos el próximo día. Hacemos este cacho de aquí, bajamos. Y este es el cacho de la misión. Pero bueno. Voy a poner el caramelito. Voy a poner ese caramelito y voy a parar porque ya empieza la guerra. En este lo estoy cazando casi todo. Tenemos que distribuir estas mantas pronto. Adiós a los mendigos. Ya era hora. La ciudad será mejor. Lo de las mantas era aquí, ¿no? Aquí hay un cofre. Pero bueno, vamos a hacerlo. Lo hacemos todo el próximo día, vale. Porque ahora ya los demás ya empieza a costarle. No está ni caliente ni nada, pero bueno. La tarjeta gráfica, si echa mucho tiempo. Tenemos que distribuir estas mantas pronto. Adiós a los mendigos, ya era hora. La ciudad está. Es que buscan. ¡Hostia, qué bueno! Que se salva, cabrón. Cuidado que este tocho. Ah, pues no, no es tocho. El tío tonto. Dinero para el Yoshi. Para tu casa. A ver si subes de una vez de nivel, coño. Mira este está chetadísimo y se cayó. Maki, que cayeron 50, ¿qué pasa? Me estoy haciendo de oro. Ahora es el preciso momento para hacerse porque... Tenemos varias armas... Estamos... esto. Vale, chicos, pues de mantas 2 de 3, pero que no sé dónde habrá más zonas. No sé que esta sea una zona.
¿Qué habrá aquí dentro? Irori, irori, irori. Terminamos el directo aquí. ¡Madre mía! Nos vamos, nos piramos. Se terminó. Pero se termina con estilo, me cago en Satanás. Matando a peña y nos vamos. Nos vamos, chicos, nos vamos y no nos pillan. Porque son tontos. Hostia, de los tochos. ¿Qué? Máquina. ¡Ah, cayó aquí! ¿Lo viste? Oye, qué poquito dinero llevan encima, ¿eh? Alucino. Bueno, vale, pues Boston. Ya viste cómo quedó. No, no lo voy a poner ya. Pero bueno, que está muy guapo el juego, vale. Nos quedan dos atalayas por aquí. Seguramente por aquí vaya a haber alguna más. Que se van destapando ya solas. ¡Hola, caballo! ¡Qué fuerza tiene, mijo! Y nada, espero que os haya gustado este directo y nada más, no tengo que decir nada más. Venga, muchísimas gracias a todos. Son las 8. Son las 8. Así que si aún marcho a tomar algo, puede ser. Si no, nos veremos más temprano que pronto. Venga, nos vemos. Chao, chao.